Hola, qué tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular aprenderemos acerca de cómo entrar al Ultimate Team en FIFA 24 o FC 24, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com. Pues bien, como sabrás, FIFA 24 o FC 24 es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial, y lo cierto es que este videojuego tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un videojuego muy interesante, ya sea para jugar con amigos, familiares, jugar en línea, etc. Y de hecho, en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de FC 24 o FIFA 24, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de cómo podemos entrar al Ultimate Team en FC 24 o FIFA 24, que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo, y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Aunque eso sí, debes tener diferentes aspectos en cuenta, como por ejemplo que debes tener conexión a internet y debes tener una cuenta de EA, que vendría a ser la cuenta de Electronic Arts. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador lo primero que debes hacer es abrir el videojuego de FIFA. En este caso lo tengo en Steam. Acá simplemente le das a jugar y una vez acá dentro del videojuego es muy importante que tengas tu perfil de EA. En este caso debes presionar la X si te manda a seleccionar algún perfil y debes asegurarte de que se inicie sesión con tu cuenta, ya que te puede suceder de que al momento de ingresar al videojuego le das en cancelar y jugar sin conexión. Acá simplemente debes ser un poco paciente y esperar a que se inicie sesión con tu cuenta de forma completamente automática. Si es primera vez, te va a mandar a iniciar sesión con una cuenta o a registrarte en la plataforma de EA. Cuando estés acá adentro, te vas a dar cuenta de que tienes la opción de amigos en la parte inferior derecha, que esto quiere decir que está iniciado sesión con tu cuenta de Electronic Arts. Por ejemplo, si le doy R2 o RT, vas a ver que está la EA Connect. Una vez que te hayas asegurado de tener la cuenta iniciada, debes venir al apartado de Ultimate Team. Y si ves que no te aparece acá, debes venir a FC Live y acá buscar la opción de Ultimate Team. Simplemente con el joystick derecho vas a mover hacia la izquierda o hacia la derecha hasta buscar Ultimate Team. Vas a ingresar en él simplemente presionando la X y una vez que hayas iniciado acá, si es primera vez, te va a mandar a seleccionar un equipo, seleccionar tus uniformes, etc. Por lo que simplemente debes completar cada uno de los pasos para que puedas iniciar en Ultimate Team sin ningún tipo de problema. De hecho, si quieres aprender a utilizar Ultimate Team en FIFA 24, en nuestro canal tenemos un tutorial explicando detalladamente cómo lo puedes utilizar. Como por ejemplo, vender a algún jugador, reemplazarlo, pedir algún préstamo, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.